Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Cozy Evix. Hoy os traemos una reseña de Genesis Noir, un juego de aventuras y puzzle que nos llevará en un viaje alucinante a través del tiempo y del espacio. Acompáñanos mientras analizamos en menos de 10 minutos este título que jugamos esta semana en Nintendo Switch. Hay innumerables ejemplos de títulos que superan los límites y que son tan fascinantes como memorables. Mi ejemplo más reciente es el que os traigo hoy con Genesis Noir, un juego que salió ya en 2021 por Fellow Traveler y que ha sido absolutamente asombroso de jugar y por ello quiero compartir con vosotros. Historia y narrativa. Genesis Noir comienza como una clásica novela de detectives con un estilo noir en blanco y negro, pero rápidamente se transforma en algo mucho más grande y abstracto. Sin usar prácticamente diálogos, el juego cuenta una historia rica y compleja de un drama cósmico, protagonizado por un músico de jazz llamado Noonman, que intenta salvar a su amante, Miss Mas, y todo se discurre a través de metáforas visuales y sonoras. Os explico un poco más. La trama abarca temas muy profundos, desde el origen del universo, la evolución, la ciencia de la música, la conexión humana, el amor y hasta la muerte. Pero su historia narrativa te llevan de viaje a través del espacio y del tiempo de una manera muy original. La historia en sí abarca 13.700 millones de años y explora conceptos del Big Bang y agujeros negros, la formación del sistema solar, el desarrollo de la vida en la Tierra. Decimos que es una narrativa abstracta porque está llena de simbolismos y también compleja porque ofrece muchas referencias científicas, lo que a veces puede resultar difícil para seguir el hilo. A pesar de tener disponible el texto en castellano, te obliga a prestar atención si no quieres perderte detalle. Estilo visual y sonido. Para mí, el arma secreta de Genesis Noir es su estilo artístico. Utiliza un diseño monocromático en blanco y negro con toques de dorado, creando un ambiente que recuerda una mezcla entre el cine noir de los años 40 y una experiencia psicodélica retro. Cada escena está meticulosamente diseñada para transportar al jugador a un mundo que parece estar siempre en movimiento, desvaneciéndose y reformándose en algo nuevo y sorprendente. Tiene ilustraciones estilizadas que crean una atmósfera increíblemente inmersiva y muy fluida donde cada escena parece sacada de una obra de arte. Para describirlo mejor, da la impresión que estás atrapado en los sueños psicodélicos de alguien. Cada evento, grande como pequeño, tiene una manera creativa y fascinante de desarrollarse y la verdad, este es uno de los juegos visualmente más impresionantes que he jugado en los últimos tiempos. La banda sonora está inspirada en el jazz de los años 20 y 40 y añade una capa extra de inmersión en el juego. La música no solo sirve como telón de fondo, sino que también juega un papel fundamental en la narrativa, en la mecánica y en la atmósfera del juego. Jugabilidad y mecánicas. En términos de jugabilidad, Genesis Noir es un cruce entre un juego de aventuras point and click y una novela gráfica interactiva. La mayoría del tiempo lo pasarás resolviendo puzzles con mucha exploración que varían desde lo intuitivo hasta lo más abstracto. El juego se divide en un montón de capítulos diferentes, cada uno de los cuales nos lleva a diferentes puntos en el tiempo y te permite resolver acertijos. Por ejemplo, tienes que pegar objetos mientras exploras el antiguo Japón, o en niveles posteriores trabajas con la NASA para juntar partículas usando su simulador de caos. A través de los puzzles y algo de Walking Simulator, vamos recorriendo los diferentes momentos claves y descubrimos así su historia. Constantemente interactuamos con los elementos y entornos que pueden ser cualquier cosa, desde encontrar equipo de pesca en campos nevados hasta lanzar meteoritos en los planetas cercanos. También hay mecánicas de juego rítmicas y muchos minijuegos, como las que descubrimos cuando tocamos con un músico callejero, y todas ellas son súper originales. Hay algo importante en cada capítulo, incluso cuando algunos de estos hilos parecen completamente aleatorios, Genesis Noir hace un excelente trabajo al unir todas estas partes dispares en un final bastante épico y que te deja sin aliento cuando llegas ya a los créditos, y si lo jugáis ya me lo diré. Comentar también que aunque la jugabilidad puede parecer simple, algunos puzzles pueden resultar un poco confusos y frustrantes debido a ser, pues como hemos dicho ya, muy abstractos, y he tenido que tirar alguna vez de guía en más de una ocasión para poder desbloquear y continuar la historia. Los controles en la Switch pueden ser un poco imprecisos, especialmente en los acertijos que requieren precisión. También comentar que en ocasiones la gama de colores usada no ha facilitado detectar objetos que son críticos para interactuar y continuar con la trama o resolver el capítulo en sí. A pesar de esto, la experiencia ha sido gratificante y muy memorable.
Conclusión. En resumen, Genesis Noir es una joya del juego independiente que ofrece una estructura narrativa alucinante, es un espectáculo visual único con una historia muy frenética y además te invita a la reflexión. Este es un logro sorprendente que demuestra que una vez más hay mucha originalidad por explotar en la industria de los videojuegos. A pesar de sus pequeños problemas técnicos en Switch ya comentados, es un título que vale la pena experimentar por su originalidad y creatividad, siendo además el primer lanzamiento debut del estudio de Feral Cat Den, que ya están trabajando en su segunda entrega, Nirvana Noir. Las acciones de No Man durante los sucesos aquí en Genesis Noir dieron lugar a dos realidades paralelas que vas a descubrir en la siguiente entrega de Nirvana Noir. Si buscas algo diferente y profundo, Genesis Noir es una excelente opción por donde empezar, y solo te ocupa una tarde de juego que podrías hacerte de un tirón si te apetece. Y para finalizar, decir que Genesis Noir es un juego corto, de unas 5 horas aproximadamente, pero es muy intenso. Cada minuto vale la pena y por ello mi valoración es muy positiva. Yo le daría un 4, 4,5 de 5 y lo recomiendo jugar especialmente a aquellos que disfruten de juegos de fuerte carga narrativa y una estética súper cuidada. De nuevo, gracias por acompañarme en esta reseña de Genesis Noir hoy. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle al me gusta, comentar si estáis de acuerdo con mi reseña o si pensáis jugar el juego, ya que me encantará saber qué os ha parecido a vosotros, así que no os cortéis. Y como no, también podéis suscribiros para no perderos más contenido sobre videojuegos independientes o vídeos especiales que Tony y yo os traemos al canal aquí en YouTube cada semana o en Twitch. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo.